Hola chicos, soy Herier, bienvenidos a un episodio más de Hollow Knight. Lo que haremos en esta ocasión es conseguir los charms que nos faltan, ¿vale? Nos faltan poquitos, de hecho, me faltan concretamente tres. Me faltan, bueno, uno, dos, tres, me falta la otra mitad de esto que creo que se conseguía en el Castillo Blanco, creo. Y bueno, las tres llamas estas que no sé todavía cómo se consiguen, no he mirado nada del DLC de Green Troop. Y bueno, claro, romper esto, pero para esto, joder, para esto me hace faltan 30.000 geos, ¿sabes? Pero bueno, así que poquito a poco. El primero, hay que ir a por esta larva de aquí, ¿de acuerdo? Hay que bajar a la colmena. Y una vez conseguido este, os diré qué vamos haciendo. Vamos para allá. ¡Ay, Dios mío! Cuando consigamos esa larvita, que es la última que nos queda, tenemos que ir a por el señor de las larvas, que nos da un de esto, coño, un amuleto. Luego tendríamos que ir a la caverna de cristal, porque me dejé uno allí. Y el último está en el abismo, en la cuenca. Me quedan esos tres. ¡Jope! Buena suerte. Dinero. A ver, necesito 40.000 geos. 40.000. 4.000, joder. Necesito 4.000 geos por un lado. A ver, por aquí no se podía acceder, ¿verdad? Era, sí, era una cámara cerrada. Vale. Pero se podía acceder. Sí. Madre mía, genial. Cuando miré cómo se consiguió esa larvita, dije, coño, es normal que me lo haya dejado, tío. Es que no veas, ¿eh? Ya veréis. Por aquí. Vale, hay que subir. A ver si consiguiendo todo esto saco los 1.000 de geos que me faltan. A ver, era por aquí. ¡Au! ¿Era por aquí? No, es para arriba. Buenísima. ¡Madre mía! ¡Qué pesados, tío! Solo quieren darme sus geos. No les culpo. Solo quieren darme sus dineros. ¿Es aquí? Vale, sí. Es un camino que hay por aquí. Ahí arriba, ¿lo veis? Ese es el camino. Había que montarse aquí. Claro, normal. Que me lo haya pasado, tío. Larvita. Vale, ya tenemos todos. ¿Había que hacer algo más por aquí? No, vámonos. Tenemos el portal en el Coliseo y de ahí nos vamos a Boca Sucia. Quieto, quieto, quieto. ¿Puedo subir por mi cuenta? Necesito el ascensor obligatoriamente. Vale. Ya tenemos todas las larvitas, tío. Una cosa menos. Maravilloso. Ups. Vamos a matarle.
¡Oh, qué hostia me ha dado! ¡Oh, perfecto! Encima conocimiento. Estupendo, tío. Es verdad que aquí está este hombre. Nos volvemos a encontrar, mi pequeño amigo. Aquí, por fin, me siento en paz. Dos veces he visto este mundo y aunque mi servicio me haya arrebatado la primera experiencia, me alegro de haber podido presenciar su belleza de nuevo. Harunes es un lugar enorme y asombroso, pero a pesar de todas las maravillas que alberga, no he visto ninguna tan intrigante como tú. Mi adulación solo produce un silencio estoico. Me gusta. Me gusta mucho. Increíble. Qué bonito, ¿eh? ¿Te sientas a su lado? Contemplar el lago azul, que es súper bonito este lugar. He vivido una eternidad y sin embargo recuerdo tan poco. Quizás debería estar agradecido. Todas las tragedias se han borrado, solo veo maravillas. Qué juego tan hermoso, tío. Qué guay como va salpicando el agua. ¡Uy, señora! Son esas cuatro más, sigue reuniéndolos. Me cago en la leche, es verdad, nos falta esto también. Pues nos faltan los tres que no... Bueno, los tres y me imagino este, supongo, ¿no? Terminar este. Vale. Más conocimientos. ¿Sí, por buen camino? Sí, ¿verdad? Oye, escucho. Un de esto, tú. ¿Dónde cojones está? Tío, si hay algún secreto por aquí donde hay un huevo podrido, no tengo ni idea. ¿Dónde estoy, por cierto? Aquí abajo. Hay que ir por la... No, espérate, me estoy confundiendo el camino. Por arriba, joder. Bicho inmundo. Y nos faltan también caretas. O sea, de esto, tú, nos faltan dos. Nos faltan dos fragmentos de máscara. No, si todavía nos falta un huevo de cosas, joder. Mierda. Joder. Pa-para-para-pa-para-para-para. Ahora por arriba, ¿no? Quita, coño. Vale, estupendo aquí. ¿Qué me ha dado? Toditas las larvitas. Elegía de la larva mosca. Aquí la tenemos. Contiene la gratitud de las larvas que pasarán la siguiente etapa de sus vidas. Infunde a las armas una fuerza sagrada. Cuando el portador tenga toda la salud, lanzará rayos de energía blanca y caliente desde su aguijón. ¿Queréis ver un secreto? Mirad.
No, hay que venir más tarde, hay que venir más tarde. Ya veréis. Ahí no hemos acabado, ¿eh? Vale, ¿qué nos queda? ¿Qué vamos a hacer? Es verdad, aquí, cumbre de cristal. Y lo otro era aquí abajo. Ah, sí, lo otro era aquí abajo, en el abismo. Vamos primero a la cumbre de cristal. Pechulo, no. Que por aquí también me dejé un amuleto, gente. ¿Dónde estoy? No. Vale. Aclama, Tintis. Brum. Aquí para abajo. Vale, por aquí hay una entrada que no abrí. Que está aquí. No sé por qué me la dejé, tío. A ver. La he clavado. ¡Ay, Dios mío! Espérate. Ahora, perfecto. Aquí, chavales, aquí está el otro que me dejé. Aquí abajo, mirad. La concentración profunda. Esto nos permite que la concentración nos dé curación doble, pero tardas más, ¿vale? En curarte. Ahí está. Formado naturalmente dentro de un cristal durante mucho tiempo, atrae alma del aire que nos rodea. El portador tardará más en concentrar alma, pero su efecto de curación se duplicará. O sea, te curas el doble, tardas más, pero claro, si lo combinas con esta, entonces el tiempo es el base, el normal, el de cuando empiezas el juego, y te cura el doble. Estaría bien ponérselo también. No sé, que pide mucho para equipar. Aquí, nada. Vale, perfecto, tío. Pues ahora lo que nos queda es ir a la cuenca. Uf, chaval. ¿Tenemos algún ciervo camino? No, hay que volver a Boca Sucia. Porque ir a la, hay que ir a la cuenca ahora. Uop. Wow. Hay que ponerse unos amuletos concretos, ¿eh? Para poder entrar a ese sitio. Vámonos, amiguito. Vale. A ver, hay que ponerse unos amuletos concretos. Vamos a quitarnos el corte rápido y vamos a quitarnos la fuerza irrompible. Hay que ponerse este y este, si no me equivoco. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nos falta algo de vida. Vale, así que lo vamos a coger aquí. Espérate, ¿puedo volver a subir? Vale, sí. ¿Y puedo entrar? Vale, ok. Perfecto. Pues vamos a coger uno más de vida aquí. Que está... Una cosa
esa de la armadura? ¿Dónde está? Aquí. Ups. Vale, ahora con esta vida que tenemos hay que ir a la cuenca antigua. Espero que no me jodan. Porque necesitas 15 corazones. O 15... 15 siempre, ¿por qué digo corazones? 15... 15 vidas, tío, no sé. Para que te abran la puerta, ¿vale? Aclama. Aclama, ductis. ¿Cuál sería el mejor camino para llegar aquí? ¿Tierra de palacio? Sí, ¿no? Tierra de palacio. Okay. No, joder, pueblo distante no era, era estación oculta. Bueno, pues, os diría que este episodio haríamos el castillo blanco y el coliseo, pero voy a hacer todo esto y si me da tiempo hago coliseo. Y después de coliseo ya haremos el castillo blanco en otro episodio, que es mucho más largo, mucho, mucho más largo. Y ahí conseguiremos el último... ¿Cómo se llama? Último trinket, coño, amuleto, ¿cómo se llaman? Aquí. Vale, aquí tengo que ir con cuidadito, ¿vale? Para que no me quiten esta vida. Vale, aquí voy a ir con mucho cuidado, gente. Vale. No veo nada por ahí. Misión es llegar a esta puerta que hay a la izquierda, ¿la veis? Espérate, creo que puedo ir. Tirarme desde aquí, vale, maravilloso. Ahora aquí esto debería abrirse. Si tengo toda la vida que requiere, debería abrirse. 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 3. Ah, pues creo que con lo que tenía. Creo que con los amuletos era suficiente. Creí que eran 15 y se resulta que son 14. Vale. Aquí con cuidadín. Vale, aquí abajo. Vale. ¡Ay, qué hace, Jerry! Y aquí tenemos el último. ¡Sí! Núcleo de sabia vida. Super guay. Maravilloso, pues tenemos todos, tío. Solo nos falta... ¿Y este qué hace? Núcleo de sabia vida. Al descansar, el portador obtendrá un revestimiento de sabia que le protege de una gran cantidad de daño. Solo nos falta este, ¿vale? Hay que hacer el castillo blanco, pero no lo vamos a hacer ahora. Ahora nos vamos a ir al coliseo. Vamos a pasárnoslo y en otro capítulo hacemos el castillo blanco. Y... ¿qué más nos queda, tío? Es que ya... hemos hecho casi todo. Nos quedarían los combates con el caballero blanco. Aquí. Nos quedarían los combates del caballero blanco. Nos quedarían los combates de Sote. La misión de la dama gris, es verdad. Tengo que hacer la misión de la dama gris. Y lo de Green Troop, ¿no? Lo de la tropa Grimm esta. Creo que en principio eso. A ver qué amuletos nos ponemos, tío. La bruja afuera, no, no la necesito. Ups. La concentración rápida creo que tampoco la necesito para este combate. Pues irrompible que me gusta a mí mucho.
¿Cuál era? Aumenta la fuerza, lanzar cortes mucho más rápido con el aguijón. Tremanido está muy guapo, tío. Elegir el arma mosca aquí no estaría mal. Se podría llevar el tremanido. Tremanido. Con algo que mejore mis hechizos. Con la piedra de chamán, por ejemplo. Por ejemplo, esto. La piedra de chamán con el tremanido. Para tirar las larvas estas que quitan un huevo. Quitan un montón, ¿eh? Y no sé. Portador onírico, por ejemplo. Reunir más alma al golpear a los enemigos. O el que... A ver. Había uno que era gastar menos almas. ¿Dónde está? Aumenta la cantidad de alma obtenida al golpear a un enemigo con el aguijón. Permite escapar fácilmente. ¿Cuál era el que no...? Aumenta mucho la cantidad de alma obtenida al golpear a un enemigo con el aguijón. Había uno que reducía mucho... Reduce el coste de lanzar hechizos, este. Pero no nos da para todo. Me gustaría ponerme el de las tejedoras. Voy a probar con esta build, a ver qué pasa. Y si me sale mal, pues... Hombre, no es una build con la que me sienta cómodo. Vamos a estar claro. Pero vamos a probarla, tío, por variar un poco. Si sale mal la cosa, pues... Por otro lado, nos ponemos la build que ya conocemos, con la que estoy más cómodo y listo, tío. Ya ves tú qué problema. Vámonos para adentro. Esta es la última prueba, la última ya. Si no me equivoco. Deseo de los insensatos. Madre mía, lo que meto, tú. ¡Oh! ¡Uf! Espérate, que hay enemigos con los que esto no funciona muy bien. ¡Ah! ¡Ah! Está concentrando alma, joder. Va, hay enemigos con los que no funciona muy bien esto, ¿eh? ¡Ah! ¡Perro! Mierda. ¡Coño! Y esto es lo fácil, ¿vale? Aún no ha venido lo difícil. Pero quieta, por Dios. Ahí está. Molestas son. Vale. Hombre, la magia, o sea, los gusanos pueden venirme bien más adelante, contra el boss. Ahora mismo son bastante útiles. ¿What? Ah, coño.
¿Qué cojones? Ahí estamos. ¡Qué buenísimo! Bueno, ni tan bueno. ¡Uy, la mantis! ¡Me cago en Dios! Vale. Joder, me salió fatal esto, eh. Joder, joder. Pero tío, que no llego a pegarles. Vale. Aguanta en cero y nada, pero no llegaba a darle, tío. Vale, un poquito mal. No lo voy a engañar. A la mierda. ¡Ay, cabrón! ¡Coño, tío! ¡Pero bueno! Esto, ¡pero bueno, tío! ¿Me están reventando estas mierdas? Me he confiado demasiado. ¡Dios! Bueno, ¿en serio? Vale, maravilloso. LOL. Venga ya, ¿en serio? Ay, la nariz, me pica la nariz. Ay. Me queda nada, ¿eh? Esta parte es un coñazo. Joder. Uf. Vale, una menos. ¿Otra? Me cago en Dios. ¿Qué dices, tío? Chaval. Ay, me han jodido. Nada, esta vila me gusta, ¿eh? Ahí me han jodido que te cagas. Voy a quitarme eso. Pero no, no voy a ponerme la de la esa. Voy a ponerme. Aumenta la fuerza, lo que hace que los enemigos retrocedan. El alcance, el alcance. Voy a ponerme el alcance. ¿Y algo de vida puede ser? ¿Cuánto pedía este? 4. Me gustaría la concentración rápida, ¿eh? Bueno. Nada, pero total, esa vida la voy a perder.
No sé qué ponerme, tío. La coraza es un poco un... Las espinas estarían mal. Aumentar el dominio de la sal, de las artes. El horror heroico. Espinas de agonía, tío. Espinas de agonía, por si me tocan los cojones. Que esta misma. Venga, vamos a probar otra vez. Súper larga esa fase, tío. El coñazo es ese, es el final. O sea, esa, es donde he muerto. ¿Qué pasa? Ah. Donde he muerto es el verdadero coñazo, macho. Porque ahí no puedes curarte de ninguna manera. Tienes que hacerlo todo del tirón. Esa parte es jodida. Venga, un segundo try. Ahora pego fuerte y desde bastante lejos. ¿Pero por qué saltas, hijo de puta? Ahora, con buen alcance. Venga ya. Joder. Pero me cago en mi puta madre. Espérate. Vale, si ese try me sale mal, me pondré el recuperarme la vida rápido. Y bastante recuperación. Pesadas, tío. Bueno, además, si gano, me da, creo que me dan los geos suficientes para mejorar la espada, tío. Quita pesado. Venga ya, tío. Joder, ¿en serio? Qué asco de bicho, tío. Espérate. Ah, me quiero curar. Vale. Coño, es verdad, los magos. Vale, hasta aquí es fácil. Hasta aquí, uy, va. Venga, en serio. Hasta aquí todo es muy sencillito. Vaya baiteo, tú. Thank you.
la mierda. ¡No, me he caído! ¡Hijo de la gran puta! No me acordaba. Vale. Tres golpes, aguantan. Cago en mi puta vida. Correcto, chavales. Pararé en los gusanos, luego la parte en la que morí. Hay que aguantar, ¿eh? Hacer las cosas bien, Go. Odio esta parte. De verdad, tío. ¡Venga ya! ¡Qué falso! Vale. Por Dios. ¡Ay! Me caigo yo porque es un normal. Me cago en mi putísima madre. Cállate, muerte. Vale, menos mal que son retrasadas, tío. Menos mal que estés tonto. A ver, vamos a regenerar. No quiero arriesgar ni un pelo, chaval. Perfecto, sí. ¿Se acabó? ¿Ahora viene el jefe o no? Sí, ahora viene el jefe. Creo que no era muy complicada. Venga, ya que es falso. Por Dios. Vale, muy bien. Vale, hemos triunfado. ¡Oh, lo hemos conseguido! Maravilloso. ¡Dadme mi dinero, cabrones!
Ya está, no me dan nada más. Uf, 3000 geos. ¿Hay alguna prueba más? Pensé que me darían algo, tío. Un trozo de máscara, una muesca de arma, algo. A ver. Un verdadero insensato continúa luchando, aunque ya no pueda ganar más gloria. Da un paso en el tablero y coloca tu marca. Muéstranos que eres un verdadero bufón. Esto ya está hecho, tío. Pero es insensato, no sé por qué. Ya está. Pensé que me daban algo. Por cierto, ¿y Tiso? O sea, ¿qué es de Tiso? ¿Qué amuletos tenía puestos? Cuerpo firme, ah, vale. Pues... ¿qué nos queda, tío? ¿Qué nos quedaba? Es verdad, el Palacio Blanco, tío, el Castillo Blanco. Esto lo hacemos ya en el siguiente episodio, ¿vale? ¿Hemos terminado ya el Coliseo? ¿No nos queda nada? ¿Estoy seguro? Vale, pues ya está, gente. Próximo episodio, el Castillo Blanco. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Hasta otra.